Entonces, si vienen porque están con dolores articulares, se va el dolor porque lo fueron comprendiendo y queda algo lindo, que van interpretando otras cosas y entonces se va aprendiendo. Por ejemplo, siempre pongo un ejemplo, tenemos un dolor importante en una articulación, como es la rodilla. Hoy justo lo charlábamos con una persona y me duele la rodilla derecha. Bueno, la metafísica Luisa Hayes te dice, observemos esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está doliendo este lugar? Estoy observando, no es que no sé, que es lo que hoy decía. Si me duele la rodilla derecha, tiene que ver con mi energía masculina, tiene que ver con una relación de un masculino, ya sea tu padre, tu hermano, tu tío, algún familiar o amigo de ese tiempo en el que yo me quedé con una emoción contenida, ya sea tristeza, angustia, rencor, algo. Y esa emoción se instala porque yo no la saqué de mi mente. Quizás el otro ya no está, no sabe que yo me quedé con esa historia, pero esa historia está en mí. Puedo no contar, puedo no decir, pero mi cuerpo sí lo sabe. Entonces, ese dolor se instala en un lugar específico. También así lo dice el doctor Hammer, este doctor que crea la medicina germánica, que hoy está muy en auge y también cuestionada. Él investiga todo lo que es el trabajo con animales, cómo ellos se manifiestan y por qué nos vamos enfermando. Entonces, esta historia de por qué nos vamos enfermando, si la aprendemos, si nos damos cuenta, vamos a tratar de mejorar y no nos vamos a enfermar tanto. Vamos a ser capaces de reflexionar sobre esta vida que llevamos, de bajar ese pie del acelerador, de cambiar, de buscar ese cambio. ¿Somos capaces los seres humanos? Yo creo que sí, y se está dando mucho. La gente está buscando otras realidades, están intentando modificar, hay muchas cosas por hacer, hoy surge todo. En la época que yo me inicié era muy limitado, teníamos que aprender así muy, muy, desde lugares así muy específicos. Hoy hay tanto por ver, hay que saber elegir, hay que mirar bien, porque también hay mucha gente que cree que está en un estado y no es tan real. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con quién uno se va involucrando, qué es lo que estamos haciendo. La idea es estar conscientes y seguros de lo que estamos haciendo o de lo que estamos proponiendo, ¿sí? Que eso también es importante. Acá siempre se dio la oportunidad de atraer, yo de siempre, terapeutas que han hecho distintas técnicas, psicólogos, se dio programación neurolingüística, ahora estamos haciendo terapia de sonido, se está haciendo biomagnetismo, vamos a trabajar con este Tai Chi tan lindo, Daniel Peña lo va a estar dando, va a ser un taller y bueno, está bueno porque lo vamos a agregar a todo esto. Y hay muchísimas técnicas. Ahora otra de las chicas está estudiando un yoga terapéutico desde la Ayurveda con un médico. Todos están abriendo su cabeza, la mayoría te diría. Muchos especialistas, hay psicólogos que ya están haciendo constelaciones, que es una técnica también hermosa y que al psicólogo también lo favorece para poder comprender más a la persona. Ahora hay muchas ramas. Esto es, yoga es el pequeño granito de arena que el día a día yo voy practicando, voy cambiando, modificando, observando mis pensamientos. Y es un trabajo muy personal, ¿no? No solo son las posturas. En realidad, hoy ya se está hablando más y quizás menos posturas. O realmente mostrar por qué la postura, para qué, cuál es el motivo, por qué la estamos haciendo, no es algo mecánico, ni son posturas tan estructuradas, hay distintos estilos. Yo tuve la oportunidad de estudiar varias líneas de yoga
Y bueno, el Hatha, que es el primero, el original, el que sale de India, después otros maestros la van modificando, es así, es estructurada, es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pero también vale y está bueno porque es para distintas personas, cada uno va eligiendo lo que le sirve. Igual que hacer, aparte de las posturas, es hacer, por ejemplo, meditaciones. Meditaciones estáticas y meditaciones dinámicas. Las dinámicas son de movimiento y de mucho movimiento y de trabajo de respiración. Y las estáticas son de quietud, de observación, de una mirada interior. Puede ser de un minuto, puede ser de 5 minutos, puede ser de una hora. ¿Qué pasa? La idea es, si vos estás sentada creando una meditación estática y después decís, ahí hice una hora de meditación. Sí, ¿cuántos minutos, cuántos segundos estuvo tu mente contigo? Eso te tenés que preguntar, porque el cuerpo está inmóvil, en quietud, pero tu mente viaja por todo el mundo, por todos los lugares del planeta. Entonces tenemos que observar eso. Si mi mente y mi cuerpo están juntos, eso es meditar. Si mi mente está en un lugar y mi cuerpo está en otro, directamente estoy aprendiendo, pero no estoy en ese estado. Por eso se puede empezar de a poquito.